Buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Desde la hora cero de hoy, el galón de gasolina y el ACPM en el país cuesta 300 pesos menos. La medida se tomó con el fin de conjurar el paro camionero anunciado para hoy en el país. La reducción en los precios de los combustibles, al parecer, no es suficiente para el gremio de los transportadores, que insiste en que sea de por lo menos 1.000 pesos. Hay que estar atentos para ver cómo termina esta nueva jornada y este tire y afloje entre el gobierno y los camioneros. El abogado del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, denunció que el líder fue detenido por la confesión de un militar bajo tortura que lo incriminó. Mientras tanto, familiares de los opositores detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro piden la intervención de organizaciones de derechos humanos para que los dejen libres. Que liberen a los geólogos. Ese es el llamado que hace el país a los guerrilleros del ELN que mantienen secuestrados a 4 contratistas de Ingeominas desde el pasado jueves en zona rural del Carmen Norte del Santander. Los profesionales se encontraban realizando estudios de agua y suelo en la zona y los trabajos que fueron suspendidos debido a las retenciones. ¿Está presionando el ELN su inclusión en los diálogos de paz? Es la pregunta que mucho se hace, no solo por ese secuestro, sino también por recientes incursiones ofensivas. Y el antioqueño Fernando Gaviria se coronó campeón de la prueba Omnium del Mundial de Pista en Francia. Gaviria tiene solo 20 años, es del municipio de La Ceja, Antioquia, y había sido campeón mundial juvenil en esta misma disciplina en Nueva Zelanda en el 2012. 70 muertos deja el accidente de un ferry en Bangladesh. El vehículo fue impactado por un barco de carga cuando cruzaba el río Padma, uno de los más caudalosos de ese país. La mayoría de las víctimas estaba en las cubiertas bajas. Entre 40 y 50 personas fueron rescatadas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Que tengan una feliz mañana.